Muy buenas, mi gente. Aquí tenemos un lienzo de 50 por 50. Vamos a trabajar algo bonito, sencillo, con nuestra pintura del pouring. Ok, pintura acrílica o de pared, más cola blanca, más agua. Ok, las medidas están en el vídeo 233, la primera parte. Lo que vamos a hacer primero, rellenar nuestro lienzo, ok, con la pintura blanca primero, en todo el lienzo. Ok, una vez tenemos el lienzo ya, que está la pintura blanca, vamos a poner dos vertidos. Primero, vasos pequeños, un poco de blanco, un poco de naranja, algo de rojo, y al final pongo el color negro, un poco, ¿ves? La mitad del vaso. Voy a rellenarlo de esta forma. Aquí tú puedes rellenarlo de cualquier forma, no importa. Aquí lo que importa es rellenar el lienzo con estos colores, ¿vale? Aquí no vamos a sacar el efecto línea. Justo lo eché solo para rellenar el lienzo. Aquí puse el primer vertido, ahora con el segundo. Mira, voy a echar aquí el cuarto del vaso. Poca pintura. Blanco, un poco de magenta, algo de color azul y muy poco de color negro. Mira, el cuarto del vaso. Poca pintura y hago de esta forma líneas, así. Ok, quiero que mi cuadro, mi lienzo, tenga estos colores. Nada, eso lo que he hecho aquí como vertidos es una manera de rellenar el lienzo, nada más. Puedes tú rellenarlo de la forma que quieras. Ok, mira, tiene que salir de un lado y ahora que salga por el otro lado. Y de esta forma no mareo la pintura. Va a ir todo para tener esta forma, lo que quería lograr, esta forma, ya, diagonal, ok. Mira, estoy estirando más la pintura para que salga por un lado. Así, estiro la pintura para que no se craquelea, mi gente. Aquí no usamos ningún espesante, no usamos cosas raras. Nuestra pintura acrílica o de pared, más cola blanca, más agua, nada más. Entonces hay que estirar, ok. Si te gusta este efecto, quédate con ello. Algo bonito, chulo y parece un abstracto bonito. Si te gusta. Pero aquí se trata de células. Entonces, para líneas, mi gente, vamos a dejar con unos días más y presentamos algo de línea perfecto. Ok, pero esta vez vamos a usar el WD-40. Ok, un aceite lubricante que nos ayuda. Chiscamos el dedo y salen las células de los colores que hay debajo. Fijaos, mi gente, ¿ok? Vuelvo a decir, el efecto línea es bonito. Si te gusta, quédate con ello. Pero para líneas vamos a hacerlo de otra forma que os va a gustar más. Donde van a destacar más los colores y las líneas perfectas. Esta vez era células. Si te gusta así el efecto, puedes quedar con ello cualquier momento, ¿eh? Ok, esto puedes quedar con ello. Lo que voy a hacer, fijaos bien. Voy a girar estas células que abrí por un lado. Voy a estirar la pintura por aquella parte de abajo. ¿Ok? Y estirando las células, mi gente, nos va a regalar unos efectos 3D, unos tonos tan chulos, otra cosa bella, bonita, ¿eh? Y maravillosa, la verdad. Mira, solo con este gesto, bajando la pintura un poco por un lado. Lo que estamos haciendo aquí, ya vimos tutoriales de célula, cientos y cientos de tutoriales sobre la célula. Pero la célula hay que sacarle más a provecho. Esta forma de estirar la pintura una vez tenemos las células de un lado, ya provoca efectos, texturas, ¿eh? Y un abstracto genial, lo vamos a notar. Mirad, gente, por favor. Mirad lo que armó aquí. Mirad, un giro, mi gente, la célula... cambió, se transformó, es magia aquí, solo girando
el lienzo nada más por un lado y mira, por favor, una belleza total, los colores, los tonos, las células tienen forma, tienen vida, se expresaron de otra forma y mira lo que fue una 3D, qué tonos, mi gente, una belleza total y se ve de todas las formas, por todos lados se ve de una forma, o una forma 3D. Esas líneas naranjas con azules que quedaron espectaculares. Miren, mi gente, por favor, una belleza total, total. Hecha de una manera sencilla. Mira qué colores de azul. ¡Wow! Veo nieve ahí. Genialidad. Nada, fue un gesto y dio un giro total a nuestro abstracto. Podríamos quedarlo con el primero o el segundo, pero esto es lo que quería ofrecer mi gente. Esas células, como las llamo yo, almas caídas, siempre me salen ahí algo más espiritual viendo la obra. Son almas caídas que una manera de expresar estas células caídas. Siempre digo almas caídas. Y la verdad, genialidad total. Espero que guste a mi gente, que lo disfruten, que lo aplican. Ok, con la forma que quieran, solo girar una vez la célula está hecha, giramos un poco el lienzo del lado que nos gusta, esa es una belleza. Quedamos con esto y hasta la próxima.